Hola, ¿cómo estás? ¿Estás perdida? Por ser la más hermosa. No sé dónde está, ¿dónde estamos? Tengo que ir a precursores o una molina. Claro, estás en la vida. ¿De verdad seguías tan amable conmigo? Claro. ¡Ay, qué divino! Porque gente como tú tiene que haber en este mundo. Sí, ya quedan muy pocos. ¡Ay, gracias! ¡Vamos! El dinero le robó su corazón. Yo le llamé, insiste. Pero ya me cansé de insistir. Y encima no viene a clase para hablar con ella. Esto es el que me mataría. No soporto más. Tenemos que ir a la sala por los otros para sacarle de grupo. No por ser conmigo. ¿Sabes qué? Vamos a buscar. Ya sí, puedes tener una cosa. Sí, sí, no. Vamos. Esto no puede quedar así. Te juro que hay que quitarle lo único que tienen los hombres y nosotros no. Hay que sacárselo. Vamos a sacar todo. Lo vamos a castrar. Hola, guapo. Hola. ¿Cómo estás? Vine porque me encantó lo de la otra vez. ¿Verdad? Sí, vas a pagar toda la que has hecho nuestra amiga. ¿Y crees? No, ¿ya es fácil? ¿Ah? Ya vas a saber. ¿Es un pueblo? Sí, vas a morir. Mira todo lo que has hecho. ¿Qué se siente? ¿Ah? ¿Qué se siente? Amarra sus manos, amarra sus manos. ¿Ah? ¿Qué se siente? Una. Apúrate, no vamos a llegar al juzgado tarde por estar viendo el Facebook de Barsi. ¡Qué barbaridad! Aló, ¿qué pasa? Sí, habla la abogada de los pobres y de los castrados. ¿Cuál es el problema? Hola, May. ¿Cómo? Oh, por Dios. ¿Te han quitado tu virilidad? ¿Lo único que le sirve a los hombres? Oh, por Dios. Esto no puede ser atentado contra la persona. Esto está señalado en el artículo 6 del Código Civil y está respaldado por la Constitución del Perú, que indica que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral y a su libre desarrollo y bienestar. ¿Así, no? ¡Joder! ¡No! ¡Ya ahora se lo dedicamos! ¡Ay, ay! ¡Listo! ¡Eso, sí! ¡Amarra la mano, ya! ¡Baja la mano, ya! ¡Eso, sí! ¿Por qué no es derecho? Y ese gringo juro.